Shalom. Esto del orden correcto de los colores en la bandera Rastafari. Para empezar, no debe de haber ninguna confusión. La verdad es obvia y es clara. Su Majestad Imperial, Haile Selassie I, no solamente lo testifica en su autobiografía, pero lo testifica a través de su presencia. Su Majestad Imperial, Haile Selassie I, no representó y no defendió y no luchó, no guardó y no dio honor a ningún otro orden en la bandera Rastafari, contrario al que nosotros declaramos ser ese orden correcto y exacto. Este orden es empezando de abajo para arriba, primero con el rojo abajo, siguiendo segundamente con el amarillo en el medio y finalizando tercero con el verde arriba. Este es el orden. Si vemos videos, si vemos fotos y si escuchamos a través de lo que escribió como testigo a nosotros Su Majestad Imperial Haile Selassie I en su autobiografía, ¿qué es esto de que hay entre nosotros una confusión en relación al tema? Esto no debe de existir, no debe de estar sucediendo. Es obvio, Su Majestad Imperial no representó ningún otro orden de colores en la bandera etíope, ahora la bandera Rastafari. ¿Por qué existen opiniones contrarias a esto? ¿Qué ha sucedido? Este tema nos ha hecho hacernos una pregunta que sabemos que ha existido por mucho tiempo, pero no hemos querido continuar en el tema porque no queremos apantallar o no queremos dar la impresión que nosotros estamos en contra de nadie. Lo que pasa es que estamos a favor de Haile Selassie I, a favor a la verdad. Esto no se trata de conflicto, de pelear, del quién está correcto y quién está mal. Esto no es de competencia, esto no es de autoridad, esto es de obtener el objetivo principal en la verdad, la más alta, clara y pura verdad. Es lo que nosotros decíamos. No es de dividir, no es de ser de este grupo, ser del otro grupo, de ser de una mansión o ser de otra mansión. Eso nos importa nada. Nuestro objetivo es amarnos unos a los otros y recibir la pura verdad. Y nosotros recibimos como la verdad, él de quien tomamos su nombre como nuestro, Rastafari. Y haciendo esto, declaramos exaltar a él arriba de cualquier otra opinión extranjera a él. Es decir, si tomamos su nombre como nuestro, Rastafari, tomando el nombre de Haile Selassie I como nuestro, esto es declarar, exaltar a él arriba de cualquier otra opinión contraria, como nuestra cabeza a quien damos reverencia. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay voluntades contrarias a él quien debe ser exaltado arriba de todos? Ahora, si quieren hacer esto, o sea, si no quieren hacer la voluntad de Haile Selassie I y quieren hacer otras cosas, lo que sea, está bien, no tenemos nada en contra de eso, pero vayan y busquen otro nombre. No tomen el nombre de Rastafari, que no es un juego. El tomar el nombre de Rastafari es decir que das reverencia a esa cabeza y la cabeza es Haile Selassie I. Y Haile Selassie I, claro, claramente testifica lo obvio acerca de algo tan pequeño como el orden de los colores en la bandera Rastafari. Sin embargo, existen unos que por cualquier razón que lo hayan hecho, se sienten autorizados como para hacer cambios de los cuales no son necesarios. Y si existen unos que se sienten con la autoridad de hacer cambios a su propia voluntad, haciendo sus propios deseos, manifestando sus propios deseos por ninguna otra razón, o al menos ninguna razón que se ha sido declarada, justificada, si existen unos quienes hacen este tipo de engaño, o envuelven a muchos
en algo que no es, enredando la verdad y en este caso invirtiéndola. Si hacen esto con algo tan pequeño, ¿qué es de asegurarnos que no lo vayan a hacer con algo más grande? ¿Qué nos asegura que no lo hayan ya hecho? ¿Cómo podemos establecer confianza entre algunos quienes no pueden ni guardar algo tan sencillo como el orden de los colores de la bandera? O sea, ¿qué es lo que nos hace creer que podemos cambiar las cosas nomás porque queremos? En especial, cambiarlas en contra de eso que es testificado por Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Esto es un problema grandísimo. No debe de haber confusión acerca de algo tan insignificante, sin embargo lo hay. Y esto nos hace pensar qué hay de cosas más grandes. Debemos tener mucho cuidado, y esto no tiene nada que ver con ser de una mansión u otra. No estamos acusando a nadie. Pero como dice Bob Marley, a quien le quede la cachucha que se la ponga, porque esto no es de todos. Existen unos quienes están haciendo estos cambios, quienes principalmente son el problema. Ahora las multitudes, quienes solo siguen, aunque existe culpa dentro de nosotros por no hacer nuestra propia investigación de la situación y solamente seguir, aunque existe culpa en el no buscar nosotros por nosotros mismos la verdad. La culpa grande va a aquellos quienes están enredando las cosas y a través de esto enredando a muchos en estos errores. Y que es de asegurarnos que no nos enreden en más graves errores, con más grandes consecuencias. Esto es algo serio. Si quieren invertir los colores de la bandera Rastafari, lo que sea, hagan eso con otra bandera. ¿Por qué con nosotros? Tan desafortunado que sea tener que hablar de esto, lo es necesario. Ahora vamos a finalizar diciendo esto: si existe una revelación moderna, si existe algo que nosotros no sabemos, si hay evidencia, fuerte evidencia, para respaldar, sostener este cambio del orden de los colores de la bandera Rastafari, nosotros pedimos por favor que se nos presente, que se nos declare, y no es para comprobar uno mal y uno bien, no es para alzar pleito o pelea, no es para competir, no es para decir que uno es esto, el otro, no nos importa nada de eso, solamente nosotros queremos obtener la más alta verdad. Y si existe una explicación, una justificación con credibilidad, que se nos demuestre. Y no demuestre, que se nos comunique, que se comparta el amor entre nosotros amados en Rastafari. Que se nos comunique lo que ha sido guardado oculto, si es que lo existe. Que se nos presente en amor a la familia, quienes somos de esta familia Rastafari, eso que han guardado en secreto, si es que hay algo que guardar en secreto. Y si no es así, ¿por qué es que hacen ese cambio? ¿Qué justifica el ir en contra de la voluntad del quien decimos adorar? ¿Y qué otros cambios han hecho, si es que los han hecho, o qué otros cambios no sean capaces de hacer, si no se pone un alto a esto desde ahorita, ya? Ahora, que quede muy claro, si estamos equivocados nosotros, sería un placer, un honor, sería de la gracia del más alto recibir una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad y nuestra humildad, en el sentido de retirar lo dicho y confesar, no solamente públicamente, pero entre nosotros personalmente, de que estuvimos equivocados, y hacer ese error corrigiéndolo, haciéndolo bien. Pero para
para que nosotros podamos actuar de esta manera, debe haber la justificación de esos cambios, de esas modificaciones, las cuales no encontramos manera de justificar, de apoyar, de sostener como legítimas, como obras legítimas. Así es de que tengan cuidado. Es un tema desafortunado, sin embargo es necesario aclarar las cosas. Igual, si saben de algo que no sabemos nosotros, les pedimos por favor que lo comuniquen con nosotros para ilumínenos, y si no hay justificación por los hechos que está pasando. Solamente todos pueden hacer lo que desean hacer, solamente nosotros comunicamos esto para finalizar. Hay que tener cuidado. Existe el enemigo externo y el enemigo interno. Y el enemigo interno es a cual debemos tener más cuidado, porque está entre nosotros. Y no es decir que es todo un grupo, se podría decir, pero puede ser uno o dos o tres quienes están a lo mejor ignorantemente enredando a todos con esta confusión sin querer. Y si es así, solamente es cuestión de hacer el cambio y hacer el arrepentirse y reconocer lo que es verdad. Y si no es esto lo que uno hace, entonces demostrar que lo que ellos han hecho o el cambio que han introducido demostrar que es concreto, legítimo y respaldado por la voluntad del más alto, Haile Selassie I.